Pues hoy salieron los guajolotitos, los únicos dos que quedaron de esa camada, con su mami. Ahí andan con su mami y allá andan todos los demás. Ahí están ellas descansando, comiendo aquí en el terreno. Thank you.
Esta es una de las grandes ventajas de poder tener animales libres, porque pues ellos pueden en primera desestresarse. Pueden salir y andar por donde ellos gustan, por donde ellos quieren. Pueden estar comiendo lo que ellos quieren. Pero también por los animales, por los zorros, por los perros, pues los mantenemos encerrados. Pero hoy que descanso, los fines de semana que se descansa, tratamos de sacarlos para que ellos anden pues afuera, ya que entre semanas pues se mantienen encerrados en su cerco. Y hoy que es un fin de semana, pues aprovechamos a soltarlo. Por ahí entonces andan ellos libres, andan conociendo todo el terreno, salen y comen lo que ellos quieren. Dependientemente que ya en la mañana los alimentamos, le dimos su maíz y su alimento. Aprovecho para mandar saludos a mis amigos de YouTube, a esa gente que siempre está conectándose a través de esta plataforma, que siempre me comentan mis videos. Saludos a mi fiel amigo Carlos Cabrera, que siempre pregunta por los animales, siempre está pendiente. Saludos también a Joel, a Lorena, a Carolina Hernández, a toda esa gente bonita que a través de esta hermosa plataforma de YouTube, pues están preguntando cómo alimentamos los animales. Y pues hoy aquí estamos en este video, enseñándoles que aquí andan en la otra parte del terreno, pues comiendo los animalitos, los guajolotes, los pavos. Yo sé que en diferentes países le tienen diferentes nombres, pero pues al fin y al cabo son guajolotes. Pero nosotros le tenemos aquí en Tabasco, los conocemos como pavos. Por este lado andan las gallinitas. Ya igual ellas se han aventurado a salir. Anteriormente nada más andaban alrededor del cerco, pero hoy en día ya salen ellas a pastar como los pavos. Mientras ellos ahí están comiéndose la hoja del plátano, del guineo, aquí están ellos pasando sombra y comiendo. Si logran ver cómo están echados, están descansando. También tenemos mazorca de cacao. Estas son esas ya pronto van a estar, porque ya se están poniendo amarillas. Entonces quiere decir que ya pronto van a estar listas para cortar. Por este lado hay un plátano tabasqueño. Ya vimos que la mata se cayó, pues ya lo vamos a recoger para llevarlo. Mientras tanto los pavos ahí andan, ellos siguen descansando.
Gracias amigos por ver cada uno de mis videos, les invito a que sigan compartiendo, que sigan comentando mis videos a través de esta plataforma, a través del YouTube, no olviden darle like, no olviden dejar un comentario y compartir, y a la misma vez les invito a que sigan viendo mis redes sociales, que me sigan en Facebook y en Instagram. Saludos y bendiciones para todos.